Bona nit, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de preguntes, Ricard, si us plau. Bona nit, Xavi. L'equip s'ha vist més, més ordenat, no ha patit tan defensivament excepte les dues jugades eh, dels últims minuts. Mm. Però et volia demanar si tens sensació que amb la circulació de la pilota encara no és eh, prou ràpida o que l'equip li costa progressar mm. i si i si ho la converteixes, per què creus que que passés un tema més d'ocupació d'espais, si és de de velocitat mental o de 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 falta de confiança, però què li passa a l'equip perquè a la pilota no flueixi més? En general, jo crec que hem evolucionat molt bé en, en defensa, en atac, hem estat molt més posicionals. Jo crec que ens falta entendre que el que, el, el que té la pilota i li salta, el següent és el que es queda lliure. No? I moltes vegades doncs, no entenem que, és, que ets tu el que ha de donar aquesta sortida. Jo crec que ens falta això. I saltar línies de passe, els he dit al descans justament, que no només jugar a primera línia, sinó amb una, una línia de 5, 3, 2, és molt difícil, no? d'alguna manera eh desequilibrar, desajustar aquesta aquesta línia defensiva, no? saltar línia, no? de Ron a la Cancelo, no de Ron a la Coversí i Cancelo, perquè després ells basculen i per ells és molt fàcil. No? Sí, sí, ens ha faltat aquesta circulació, hem generat, però estic content perquè crec que l'equip ha reaccionat, que era el més important, i, i crec que hem evolucionat en el joc, tot i el resultat i tot i patir al final, penso que, que l'equip ha estat prou bé. Hola Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça Jugarracú. Deies Hola. que amb el teu anunci esperaves que els teus jugadors s'alliberessin i que, que fessin un pas endavant. Um, el que has vist avui a la gespa t'ha semblat uh, suficient? Um, els teus jugadors han de donar més en els quatre mesos que, que venen o aquesta és la línia que et sembla suficient? No, home, hem de millorar futbolísticament, està clar. És el que estic dient, no? Però no, la reacció en quant a en quant a intensitat, agressivitat, en quant a atenció en el joc, crec que és molt bona. Jo crec que ens hem de quedar amb això. No només del jugador, sinó de l'afició també, no? Avui l'afició ha tornat a estar de 10. De 10. Jo crec que necessitem aquesta unió del barcelonisme d'aquí a final de temporada per, per acabar de la millor manera, i aquest és el camí. Els jugadors donant-ho tot, reaccionant, que necessitàvem aquesta reacció, i crec que per això és, és encertada la decisió. Creo que la Llena está, está unida al Barcelonismo y eso es al que, que buscaban. ¿no? xavi bonanit. Adrià Albetz para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña. Más allá de lo de Ferran, que no sé si nos puedes decir cómo está y si tenéis ya un poco el tiempo de baja que va a estar, eh, Cancelo Araujo y Lamin Yamal. Se han retirado con molestia, sobre todo lo de Lamin. No sé si nos puedes explicar algo. Bueno, en principio son golpes. Estos tres que dices no, no habrá problema para que estén. En principio, Ferran sí, Ferran ha notado algo en el isquio tibial y veremos mañana. Que sea poca cosa, porque aquí en el isquio puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero ha notado, ha notado, está triste, es una pena porque estaba en un muy buen momento de forma y estaba muy positivo también en, a nivel mental, una pena, una pena. Pero esto pasa a veces cuando estás en el mejor momento que viene una lesión. Hola, mister Bonanit. Bonanit. Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Primer gol de Víctor Roque eh, con la mm. camiseta del Barça. ¿Cómo le has visto en el día de hoy y cómo le has visto después del partido ahora en, en el vestuario? Gracias. Bueno, pues imagínate, radiante, feliz. Bueno, es una de las notas positivas también, ¿no? Portería cero otra vez. Nos han generado poco. Al final sí, porque nos ha faltado esa calma con balón. Contra diez. Ahí es donde tenemos que mejorar. Y por Víctor, muy contento, muy feliz, porque ha tenido ocasiones, no ha estado acertado en esas ocasiones, no ha tenido la fortuna y hoy por fin es un futbolista que lo intenta, que trabaja, que va en profundidad, nos va a dar, ya lo he dicho muchas veces creo, pero que nos va a dar muchas cosas. Muy muy positivo hoy el, el gol de Víctor. Hola Chávez, Josep Capel, de Hola. Radio Nacional, en directo para Radio Z los Deportes. Felicidades por la victoria. Eh, ¿No da sé si la sensación que hoy, otra vez, os ha costado, cuando ibas ganando 1-0 jugando contra 10, controlar el partido? No sé si sí. estás satisfecho de este tramo final en el que, por la razón que sea, no sé qué, qué explicación le das, otra vez el equipo ha cometido errores y le ha costado controlar el partido. Sí, Gracias. sí, este es el punto que tenemos que, que mejorar. Es el, lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que incluso contra 10 necesitábamos esta calma, ¿no? Esa tranquilidad lo que pasa que ya ellos, ellos dejan tanto espacio que ves ves el último pase ves el ves el gol no y entonces hay que, hay que, hay que marcarlo si no vas a sufrir balones colgados falta lateral luego un córner, una ocasión clara de una pérdida nuestra en salida en fin eh, sí hay que mejorar en ese aspecto no pero bueno sería el único aspecto negativo de hoy lo demás creo que es es positivo hemos reaccionado hemos evolucionado en el juego defensa ataque Bien, estoy, hoy estoy contento. Buenas noches, mister Alfredo Martínez para Radio Estadio. Noche onda Buenas hacer. noches. Un poco en esa, en esa línea. Este era el partido difícil, es decir, después de todo lo que habías vivido a lo largo de la semana, a ver hacia dónde salía el equipo, ¿entiendes que este era el punto de poner a prueba a los jugadores, al ambiente y a partir de ahora sí empezarán con la normalidad? Sí, pero yo de los jugadores no tenía ni una duda que iba a ser así. Ni una. Ni una, ni una. Y de la afición tampoco, porque al final nos han apoyado siempre. Yo he notado el apoyo de la afición siempre, siempre, siempre. Yo hoy no tenía ninguna duda de que nos iban a apoyar y así ha sido. Necesitamos esto, la unión del barcelonismo para luchar por, por la Liga, para luchar por la Champions. Este es el camino, este es el camino. Creo que la reacción es muy buena hoy para, para el Barça. Hola Xavi, Elena Condis, eh, Tiempo de joda de la Cadena, COPE. ¿Cómo has vivido desde el banquillo dirigiendo al equipo cuatro días después de tu anuncio? ¿Y te ha costado hacer el cambio de quitar a Fermín, que había entrado en la primera parte? Sí, me ha costado, sinceramente, porque Fermín estaba bien, pero necesitábamos eh, esa profundidad, ¿no? También nos la ha dado Fermín, ha estado muy bien, Fermín, ha estado muy bien. Eh, es una pena, pero teníamos, teníamos que cambiar a uno, necesitábamos un gol. Eh, quizás si hubiéramos ido ganando, seguramente hubiera cambiado un delantero para tener más el control y jugar con cuatro centrocampistas. Bueno, las circunstancias han hecho que, que, lo, cambiamos, que lo cambiáramos, pero contento por el partido de Fermín, eh, no es ni mucho menos una señal para señalar todo lo contrario. Creo que ha hecho un muy buen partido. Hola, Xavi, bona nit. Bona nit. Eh, Relevo, felicitats per la victòria. Te quedé Gracias. preguntar por las lesiones, son nueve ahora mismo, recuperarás en breve año y a, Enyo y a Ter Stegen, pero hasta qué punto te preocupa esto en, este tramo decisivo de la temporada. Gracias. Bueno, lesiones siempre van a haber, siempre van a haber. Está claro que el calendario ha sido ha sido criminal en este en este mes. Creo que hemos jugado, si son nueve, en 28 días, nueve partidos, creo, ¿no? y la mayoría fuera de casa viajes bueno pues es, es normal no y bueno es es así T no tenemos una plantilla que no es no es larga es corta en fin son muchas circunstancias que hacen que que quizá este mes hayan ha habido más lesiones que, que, que los otros no bueno Lid Chavi Blanco Espien. De felicidades por la victoria eh, gracias en el equipo inicial Usted sale con tres delanteros, Ferran, Lamín y, y Lewandowski. Sin embargo, cuando se lesiona a Ferran a los cinco minutos, cambia su apuesta eh, para reforzar el centro del campo, en vez de sacar en ese momento, no sé, a, a Vitor Roque, quizá, que era delantero. Eh, ¿Por qué ese cambio de, de, de apuesta cuando usted había hecho una y en cinco minutos lo cambia? Bueno, ahí buscábamos... Era el mismo perfil, el de Ferran, que el de Fermín. Fermín tiene la capacidad de... De atacar espacios, de hacer metros en alta intensidad muchas veces y buscábamos el mismo perfil. El mismo perfil y creo que ha sido positivo porque Fermín ha estado bien, ha entrado bien. Una pena la lesión de Ferrán porque estaba en su mejor momento y a partir de ahí hemos buscado quizá con más dos delanteros centros más puros, pero Vítor también puede hacer el rol este de casi de segundo punta e ir en profundidad. Y bueno, hemos elegido por, no por más control, sino porque veíamos que Fermín también. se merecía ese, ese sitio. ¿no? Xavi, buena nit. Bona nit. Eh, la victoria. Marcelo Beckler de TNT Brasil. Eh, avui Vitor Roque ha donat el, el gol de la victòria. Ha jugat una vegada més, alguns minuts, no 30 minuts, com ha fet a l'últim partit. Està preparat per començar, per començar jugant? Eh, des de que ha arribat, sempre ha entrat a la segona part. Si tu ja li veus l'espera per començar un partit. Sí, esperem que ara sí. Està clar que hem, hem, hem anat amb cautela perquè ve d'una lesió llarga. Ve d'una lesió llarga. Va parar també un mes de, degut al calendari de Brasil. Eh, bé, li hem fet un plan específic perquè estigui en perfectes condicions per aguantar aquests aquests 90 minuts. Va tenir una petita molèstia també al quadrice a la Supercopa, per això no va participar, ja, ho, ja us ho vaig comentar, i ara, doncs, sí, esperem que, que arrenqui, que aquest gol li vindrà molt bé. Y vendrá a bien, para la confianza. Hola, tardes. Hola, uh, Maricar Ventores del Diario Marca. Eh, yo quería saber cómo se recupera un jugador como Cancelo después de que el otro día dija, dijera públicamente que jugó de los peores 45 minutos de, de su carrera. Y hoy vuelve a jugar el titular y juega otra vez el lateral, lateral izquierdo. ¿Cómo se recupera a un jugador después de que diga una cosa así? Gracias. Pues porque el vestuario, con total sinceridad, tiene alma, somos una familia. Eh, hoy sabía que iban a reaccionar de manera, de manera muy positiva. Eh, son gente muy buena, son gente buena, no tenemos ni un problema dentro del vestuario, ni uno. Todo lo contrario, es una maravilla entrenar a estos futbolistas y por eso pensaba en esta reacción. Y la de Cancero, igual, que está jugando prácticamente que casi no podría jugar. igual que muchos. ¿no? Tienes, tienen lesiones, tienen molestias, pero quieren y quieren. Y a mí esto pues, me, me deja muy tranquilo, por eso buscábamos esa reacción hoy positiva y, y la hemos encontrado. Hola, Xavi. Aquí, Ferran Martín, del de Mundo Deportivo. Jo volia preguntar com és d'important eh, aquesta victòria deixant la porteria a zero i amb un xaval amb la personalitat i tan jove com Pau Coversi. -sí. Merci. Bueno, el Pau és, és un gran jugador, és un gran jugador. Ens dona moltes coses, sortida de pilota, agressivitat, defensa bé. Tothom destaca que que amb sortida és molt bo, que sí que ho és, però sobretot és que no perd un duel, eh? És que no perd un duel, i això per nosaltres i no fa dos metres. Vull dir que al final és un tema d'actitud, de personalitat, eh, juga amb una determinació que, que és una meravella veure'l jugar. Estic molt content amb el amb el Pau, realment. Molt. Gràcies, bona nit. Perdó? Portaria zero també, doncs molt important, molt important. Crec que ens han generat menys de lo normal, també hem estat més ordenats i també molt, un punt molt positiu, també. Gràcies. Ara sí, gràcies,